tengas a un nuevo video aquí en el canal. Gracias por estarnos acompañando con este nuevo video. Oigan, nosotros vamos a comenzar nuestra mañana así, preparándole su licuado con fresa y con un poquito de avena a Alison para estarla llevando a la escuela. Todas las mañanas ella se toma ya sea su licuadito, ya sea su sucaritas con lechita o lechita con pan, con su chocolate. Le variamos todos los días, pero en esta ocasión ella quiso su licuado con fresa. Yo me estuve levantando mucho más temprano que ella. Me levanté a las 6:30 en este día para estar llevando a mi sobrina a la prepa. Regresé, la estuve cambiando, peinando, haciéndole su chocomil. Y la estuve llevando, pero regresé ahora a estar levantando a Mía y a darle su lechita, su bibito, para comenzar a cambiarla para la escuela. Así que igual que tú, ando de tiro al tango, amigas, toda la mañana. No ajusta el tiempo a veces, pero bueno, se hace lo que se puede. En lo que Mía se tomaba su lechita, yo me cambié de rápido para estarme preparando por si sí iba al gimnasio o no, que gracias a Dios sí estuvimos yendo. Y les estuve grabando mi rutina, nos tocó tren superior. Y pues bueno, me estuve poniendo estas mallitas que son así arriba de la rodilla. Y me estuve poniendo mis tenis, blusita de resaque súper básica y pues bueno, listo. Oigan, en un video anterior, en un short que les estuve subiendo, se atacaron demasiado porque decían que me maquillaba para irme al gimnasio, ya que les hice un get it with me para estarme alistando para irme al gimnasio. Y bueno, como siempre, muchas de que ¿cómo es que te maquillas para irte al gimnasio? Y pues bueno, muchas viven como que todavía en años atrás, no saben que existe pues la crema con color que trae vitamina C o el protector solar con color. Pues bueno, yo en ese video me estuve aplicando eso y por qué no unos chapetitos para darle color a la cara y un poquito de corrector, amigas, que no pasa nada, no pasa nada. Ya usted decide si se va cuachalota al gimnasio o no se va cuachalota. A mí no me gusta irme cuachalota porque toda la motivación comienza desde tu persona, desde tu perfil, desde cómo te miras, cómo te ves y sobre todo cómo te sientas tú. Si usted se siente bien yéndose como se va, no pasa nada, que no le importe lo que la gente diga. Y pues bueno, en esta ocasión es mi persona. Yo me siento muy bien como yo me voy al gimnasio, así vaya como vaya, me maquille o no me maquille. Se tenía que decir y se dijo. Cambiando de tema, pues bueno, seguimos cambiando a Mía después de haberme cambiado yo. Y oigan, no sé si se acuerdan que en un video anterior les comenté que estuve haciendo un traje como de Japón, como de China, porque fue Día Internacional de la ONU y pues bueno, teníamos que ir representando a un país. Y en esta ocasión yo decidí vestir a Mía de Japón. Entonces no se quiso dejar, señora. Yo me dormí como a las 2, 3 de la noche, de la madrugada, perdón, haciéndole su traje y ella nomás no quiso vestirse. Le rogué, le imploré. Alison, yo me acuerdo que cuando ella iba al kinder, amigas, se vestía a como yo la vestía. Es más, se dejaba que le pusiera hasta el molcajete, pero bien dice el dicho, los dedos de las manos no son iguales. Mía es muy a seda, Mía es bien así, bien seca. No le gusta que la estén jaretando cualquier cosa. Y Alison, sí, amigas, ella le gustaba participar en todo. Y pues bueno, ni modo, hicimos el traje de embalde, porque por más que le mostré imágenes y fotos de niñas vestidas de Japón, ella no quiso que yo le pusiera nada. Le había puesto unos palillos así con unos rolitos aquí en la cabeza y pues bueno, se los terminé quitando porque no quiso. La llevó su papá a la escuela, se hizo la hora del lonche, le estuvimos llevando su lonchecito para que estuvieran comiendo y de ahí nos estuvimos yendo al gimnasio. Porque así como se vende el pan caliente, amigas, así se me va la mañana a mí. Y yo sé que a ti también, yo sé que a todas las que tenemos criaturas en las escuelas se nos van los días, las mañanas como agua. Y pues bueno, ya decide uno si quiere que se nos vaya el tiempo en el celular viendo el Facebook, chismecitos, o se nos vaya la mañana haciendo ejercicio, cosas productivas que nos hagan bien. En esta ocasión me tocó, como les digo, tren superior. Mi sobrina salió temprano de su prepa y me la estuve llevando para que también sacara el fu allá en el gimnasio, porque cuando le vas agarrando la onda a esto de hacer ejercicio, no lo haces tanto por un físico sino para sentirte bien. Y créanme que es una buena terapia hacer ejercicio y sacar toda esa mala vida. Y listo, amigas, ya llegamos, ya recogimos a las niñas, pasamos de una vez a las tiendas y a la carnicería para estar comprando lo que vamos a estar utilizando para la comida. El día de hoy vamos a estar haciendo tacos de adobada. Ayer cocí frijoles, entonces ahorita pasé a comprar carne, chile para adobar y cebollitas para cebollita taquera, chiles, tomate. Y pues bueno, me voy a poner a organizar todo para dejarlo listo, cocer lo que tengo que cocer y un ratito más ya empezar a preparar los tacos. Miren, por acá tengo cebollitas, tengo tomates, tengo chile jalapeño,
Tengo lo que es col, compré un cuartito nada más. Y chiles para estar adobando. Yo estos chiles los pelo y los dejo remojando para hacer el adobo. Son chiles para chile guajillo, le llaman. Y después de media hora que ya se hayan remojado, lo licúo con ajo, con pimienta, con hojitas de orégano, cominos y clavos de olor. Es todo lo que le pongo y pues ya te sale el adobo. Hay que tantearle nada más al agua para que no te salga tan aguado y tiene que salir espesito. Y bueno, a ver si no me salen con el tema de las albóndigas, que siempre que les grabo lo que es las albóndigas y me dicen que si no cocino otra cosa, pero bueno, se da la ocasión que cuando les estoy grabando pues estoy haciendo ese tipo de comidas. Y no sé si ya les he grabado la receta de estos tacos de adobada. Soy taquera, mi familia es taquera y pues bueno, lo que se aprende no se olvida. Por acá empecé a poner los chiles, como les digo, a remojar, le quité lo que son las semillas, las venas. Mi sobrina me estuvo ayudando a pelar las cebollitas taqueras y le enseñé cómo se abrían, cómo se partían, cómo se pelaban para estarlas preparando. Yo por acá me pasé al área donde se lavan los trastes. Estuve rellenando mi botecito de jabón porque iba a comenzar a estar lavando lo que es el tomate y el chile jalapeño para estar haciendo las salsas para los taquitos. Y bueno, lavando la verdurita pusimos los tomates a cocer y las cebollitas ya están listas. Yo las preparo de este modo que saben súper ricas. Les pongo un poquito de mantequilla, consomé de pollo y también le pongo un poquito de agua para que hiervan. Y la verdad salen súper deliciosas. A los taquitos lo único que les pongo es repollo muy bien picadito. En esta ocasión lo estuve picando para estarlo desinfectando. Pero también le pongo lo que es el cilantro. Picadito también el cilantro y pues bueno, es todo lo que le pongo de verdura. Y la salsa, pues comenzamos con el tomate y hasta acá. Cocidito le ponemos nomás lo que es sal y un dientito de ajo. Lo licuamos, no le ponemos tanta agua. Con el agua que ellos absorben, con eso lo licuamos para que quede una mezcla espesita y la verdad súper rica. De ahí nos pasamos a hacer lo que es el adobo, una mezcla súper importante para que los taquitos de adobada te salgan súper ricos. Tú échale todos los condimentos que tengas en tu casa. Hojitas de laurel, comino, pimienta, orégano y lo que es ajo, amigas. Considérenle ponerle una porción considerada para que la carne te salga bien condimentada, bien sabrosa y bien rica. Una vez que licuamos todo, a la carne le vamos a estar poniendo sal y todo lo que licuamos lo vamos a voltear muy bien y lo vamos a reposar unos cuantos minutos y si es horas mucho mejor para que se penetre muy bien lo que es el sazón. Acá de este lado puse una cazuela con chiles jalapeños, les quité lo que es lo picoso, o sea, lo que es la raíz, no sé cómo lo conozcan ustedes, para que no me salga la salsa tan picosa, porque a mí en lo personal no me gusta tanto el chile, a mi esposo sí, a mi sobrina sí, pero a mí no, amigas. Entonces, pues le quité lo que es la raíz y la avena, o sea, para que no estuviera tan picosa, y lo estuvimos guisando, también el cilantro de una vez lo guisamos, y ahora sí, vamos a guisar la carnita para estos tacos de adobada, que la verdad salieron súper, súper, súper ricos, de verdad. Ya por acá teníamos todo lo que le vamos a estar poniendo, cebollitas, col, cilantro, y la salsita verde, y la salsita de jalapeño. Nosotros comimos bien, pero bien a gusto y ya ni les mostré cómo nos quedaron los tacos, pero quedaron deliciosos, la verdad. Tenía tanta hambre que se me fue la onda, nos pusimos una película en Disney, nos estuvimos aventando la película de Alicia en el País de las Maravillas y estuvimos comiendo pues los taquitos. Ya ahorita ya son las 8:30 de la noche, vamos a ir yo y mi esposo a unos mandaditos, de hecho me arreglé súper rápido para estarlo acompañando.
pero ahorita él se está bañando, las niñas están cambiando y en lo que ellos se alistan yo les voy a estar mostrando un paquetito de Shein que nos estuvo llegando. Y pues bueno, yo sé que a muchas de ustedes les va a estar gustando algunas prenditas de las que yo me estuve pidiendo, así que les voy a estar dejando un código de cupón de un 15% de descuento por si alguna quiere utilizarlo y quiere aprovechar pues estas ofertas que Shein nos proporciona, pues adelante. Bueno, ya tengo los paquetitos acá afuera y si notan algo, algo extraño o algo raro, pues bueno, la marca es Mott. Y pues no sé si ustedes sepan que Shein maneja muchas marcas, muchas tiendas, muchos estilos, muchas calidades de ropa. Y en una en especial de la que me encanta y me gusta y meto las manos al juego por ella, es esta marca de la Mott. Porque yo ya tengo ropa, tengo huaraches y la verdad salen de excelente calidad. Entonces en esta ocasión nos estuvimos enfocando en esta marca, pero hay muchísimas más. También me encanta la Dassy, esa es otra marca que me gusta mucho. Y pues bueno, nos estuvieron llegando esos paquetitos pues de nuestros amigos de Mott. Pues bueno, vamos a mostrarles de una por una la prenda. La mayor parte de las cosas son unos chorcitos de vestir muy bonitos, muy mi estilo. Saben que aquí donde yo vivo pues realmente pues no hace frío. Y cuando hace frío es ya en la noche, pues yo en la noche ya no ando en la calle, ¿verdad? A menos que sea Navidad y Año Nuevo. Pero pues muy raras las veces ando fuera de casa y de noche. Entonces, pues bueno, la mayor parte de las cositas que nos estuvimos pidiendo fueron chorcitos como este, vean, este estilo de vestir. Muy, muy, muy bonito, de excelente calidad, de verdad se los juro. El primer modelito es este rosita pastel, pero con unas pincitas aquí muy bonitas, la verdad. En la parte de atrás el short trae lo que es elástico. Eso me gusta porque hay veces que dudamos en si nos va a quedar la prenda o no, aunque la pidamos de la talla que somos. Pero bueno, estos resortitos en la parte de atrás nos ayudan mucho pues a que nos queden, ¿no? Yo lo veo ampliecito porque ahorita ya adelgazamos un poquito. Lo pedí en talla M, pero lo que me gusta es que trae también las presinas, ¿presinas? Creo que así se llama así, para el cinto. Y pues bueno, es así, estiro alto, queda un poquito larguito. Y a mí en lo personal me gustó muchísimo. Al final del video les voy a estar dejando los outfits que estuvimos creando con estas prendas. Y también el ID. Tanto al final del video como en la descripción del video les voy a estar dejando todos los enlaces, los ID y la información que ustedes necesitan para estarse preparando para esta temporada de vacaciones. Y yo sé que alguna se viene para acá, para la costa, y a veces anda buscando este tipo de prendas, de chores, que se miren elegantes, bonitos, que sean del día, no sé, ustedes me entienden, ¿no? Y pues bueno, 10 de 10 para este chorcito, la verdad que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Algo que me encanta de Mott es que siempre maneja, o sea, siempre te manda su cartita, así, o sea, su diseño bien bonito, una notita muy bonita también de la calidad. Puedes escanear y puedes encontrar toda su colección. Y esto me encanta mucho porque se mira la calidad de las prendas. Vean, venía envuelto en su papelito muy bonito y muy original. Y pues con su marca. Lo siguiente que tenemos por acá, oigan, yo nunca he tenido chores negros y mucho menos de vestir. Este me gustó muchísimo, ya me lo medí. De hecho, fue el primerito que me medí. Lo miré pequeño, pero sí me quedó, oigan. Y vean, aquí tiene su tarjetita, su mensajito muy original. Y este short es en color negro. Viene con un cintito que me gustó mucho. Es grueso, no transparenta nada. Me gustó mucho lo que es el cierrecito. Me gustó mucho, vean, pueden apreciar aquí la tela. Así, una tela así como de pantalón de vestir, pero gruesa. Y por esta parte pues trae lo que es su abrochadera y su botoncito para que te sientas más segura. Este en la parte de atrás es así, vean. De una parte pues trae esta bolsita que es simulada porque no es bolsita. Y esta pincita que te horma súper bonito. También en la parte de enfrente, vean, trae este diseñito, este doblez aquí, que lo hace ver muy bonito. Como les digo, yo lo vi chiquito y este pues no tiene nada de resorte en la parte de atrás y dije, chin, no me va a quedar, pero sí me quedó, lo pedí en talla M. Y este hasta para Navidad me gusta, con unas mallas negras, unos botines, la verdad está muy, muy bonito. 10 de 10 porque la tela es muy, muy buena, se siente luego, luego la calidad. Vean, su cinto es así,
es este, pues sencillito, su hebillita, pues la trae así. Está muy bonito también. Lo siguiente que tenemos por acá es una blusita, pero muy, muy bonita. Ya no más. Por acá tenemos la tarjetita que trae todas las bolsitas. Vean su empaque, muy bonito, muy original, muy bonita. Me encanta que viene muy bien cuidada la prenda. Y vean, está bien bonita. No sé si no lo sepan, pero yo soy amante, me encanta el blanco y más en la ropa y en las blusas. Y pues bueno, en esta ocasión nos pedimos esta blanca. Y todas estas florecitas que ustedes están viendo aquí son bordadas. Tela se siente gruesa, se siente gruesa. Estira un poco, miren. Estira, la pedí en talla M y pues ahorita van a ver los outfits que vamos a estar armando con esta ropa. La verdad está muy bonita, muy bonita. En la parte de acá de enfrente no se nota el bordado, miren, porque trae como una mallita que la cubre, o sea, no es de que te vaya a estar picando el bordado ni nada, está cubierta, está cubierto el bordado así. Y pues está muy bonita, chicas, vean qué bonita está. Lo siguiente, amigas, es otra blusita. Traen su tarjetita. Y vean, es esta blusita color marino. Se ve negra en la foto, en la cámara, pero estas franjitas, estas rayitas que tiene, son azul marino. Y vean, la blusita es así. Y una de las cosas que me encanta es este detalle que tiene en la manga, como si fuera bordado, así. Bien bonito, vean. Y otro detallito que trae, este listoncito que te abrochas aquí en el cuellito, en la puntita del listoncito, vean, trae estas bolitas doraditas que está muy bonita. De igual manera, esta la estuve pidiendo en talla M y me quedó súper bien. Lo siguiente, amigas, es otro shortcito así de vestir, así bien bonito. Y vean, es este amarillito bien bonito, o sea, no es un amarillo así molesto, es un amarillito canario muy bonito. En la parte de atrás pues trae este resorte que me encanta. Y pues este short aquí trae sus bolsitas bien bonitas, la tela también 10 de 10. Y vean su abrochadera. Vean su abrochadera y todos los cierres son así como de metal, de fierro, así súper resistentes. Y también siento que se va a ver muy, muy bonito, vean, está muy lindo. Me encantaron todos los chores. Y ya por último tenemos una blusita que está súper linda. Vean, es esta blusita bien bonita de holancitos y blanca, amigas, blancas. Está bien linda, bien bonita, vean. Ay, me encantó muchísimo. Tiene este estilo así como de cuello V. Y tiene muchos, muchos holancitos, vean. Qué bonita está. Por la parte de atrás está igual. Lo único que la distingue pues son los botones, que los botones van enfrente. Pero vean, es como tipo cortita. Pero los holanes me gustan porque simulan, no sé, la lonjita. Pero se mira muy bonita, vean. Así que 10 de 10 también para esta blusita que la verdad me encantó. La tela se siente súper fresca, bien, bien fresca que está. Y de igual manera que todas las prendas las pedí, la estuve pidiendo en talla M. Así que pues está súper, súper bonita. Y bueno, ahora sí vamos a estar armando los outfits bien bonitos.